Está con el presidente de la Cámara de Diputados, está como un, ma, como un celador de la, de la secundaria, de la escuela pública. ¿eh? Bien, tocando la campana como corresponde. Bueno, eh, vamos a dar reinicio a la sesión. Tenemos quórum reglamentario, queda entonces abierta la sesión. Invito a los señores legisladores, presidentes de los bloques de las cámaras de senadores y de diputados a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Bueno, por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Decreto número 4, Santa Fe, 31 de julio del 2023. La presidenta del Honorable Senado decreta, artículo 1, convóquese a la Honorable Legislatura de la provincia a sesión de Asamblea Legislativa para el día 24 de agosto del 2023 a las 13 horas, con el objeto de expedirse sobre los pedidos de acuerdo legislativo del Poder Ejecutivo para la designación de tres defensores públicos adjuntos del Servicio Público Provincial de la Defensa Pública para la circunscripción judicial número 1, dos defensores titulares del Servicio Público Provincial de la Defensa Pública para la circunscripción judicial número 2, ocho defensores públicos adjuntos del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para la circunscripción judicial número 2, un defensor público titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para la circunscripción judicial número 4, un defensor público adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para la circunscripción judicial número 4, un defensor público adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para la circunscripción judicial número 5, tres fiscales titulares del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 1, cuatro fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 1, dos fiscales titulares del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 2. 14 fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 2. cuatro fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 3. dos fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 4. tres fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para la circunscripción judicial número 5. artículo 2. Regístrese, se comuníquese y archívese. Firmado, doctora Alejandra Rodenas, presidenta de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Bueno, esta consideración, la versión taggráfica de la sesión anterior. Si no hay objeciones, se dará por aprobada. Aprobada, entonces, señoras legisladores y señoras legisladoras, esta Presidencia solicita ese informe a la Comisión de Acuerdos si ha producido despachos, incluso, en cuyo caso se hagan llegar a esta Secretaría. Tiene la palabra la diputada Catalina. Gracias, Presidenta. Quiero informar a, a usted y a la Asamblea que hemos producido despacho, que hemos cumplido todos los mecanismos legales, así que agradecerle a los empleados de la Comisión por el trabajo y que hemos emitido dictámenes. Eh, les envío 19 dictámenes únicos por, para los cuales voy a solicitar que se vote por signo uh -huh. y en los restantes hay dos dictámenes, así que vamos a solicitar que se vote de manera nominal. Bueno, vamos a votar primero la moción de la diputada Catalini. Aprobada. Queda claro entonces que los 19 primeros dictámenes se van a votar por signo. Si están de acuerdo, les pido entonces, empezamos. Empezamos todos los primeros Entonces, votación por signos, ¿eh? Ahora. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Di Ponte Mariela, clase 1980, DNI 28.059.117. Como defensora, del, defensora pública del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, senador Pirola, diputada Catalini. Diputado Bastía, diputada García, diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación entonces el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Marianela Di Ponte, clase 1980, documento 28.059.117. Como defensora pública del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. ¿Se va a votar? Por la afirmativa, obviamente. Bueno, la Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para la doctora María Nela Di Ponte. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Necier Raúl Marcelo, clase 1980, DNI 28.158.051, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Carvo, senador Pirola, diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía, diputada García, diputado Cándido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación entonces el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Raúl Marcelo Nesier, clase 1980, documento 28.158.051, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Santa Fe. Se va a votar. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Raúl Marcelo Necier. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Lascurán Ignacio, clase 1977, DNI 25.519.756. Como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de Santa Fe, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, senador Pirola, diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía. Diputada García, diputado Cándido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Ignacio Lascurain. Clase 1977, documento 25.519.5756 como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Santa Fe. Se va a votar por la afirmativa. Aprobado. La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para el doctor Ignacio Lascurián. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Benítez Alejandro Franco. Clase 1976, DNI 25.276.504. Como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la Ciudad de Esperanza, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, senador Pirola, diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Real y diputado Valdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación entonces el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Alejandro, Fra Alejandro Franco Benítez. Clase 1976, documento 25.276.000. 504, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de Esperanza. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve entonces pre prestar acuerdo legislativo para el doctor Alejandro Franco Benítez. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra, comis vuestra comisión de acuerdos. Ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Rodríguez Ibarros Diego Gustavo, clase 1971, DNI 21.825.888, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunstancia judicial número 1, sede en la ciudad de San Jorge, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, Aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el Senador Calvo, Senador Pirola, diputada Catalini, Senador Enrico, Diputado Bastía, diputada García, diputado Cándido, diputado Busato, diputado Real y Diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo. Para el doctor Rodríguez Ibarros, Diego Gustavo, clase 1971, documento 21.825.888, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de San Jorge. Se va a votar por la afirmativa, obviamente. La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para el doctor Rodríguez Ibarros. Diego Gustavo. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Carbone, Franco Mariano, clase 1986, DNI 32.832.968 como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, el senador Pirola, la diputada Catalini, el senador Enrico, el diputado Bastía, la diputada, eh, diputada García, diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Franco Mariano Carbone, clase 1986, documento 32.832.968, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. ¿Se va a votar? Por la afirmativa entonces, la Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Franco Mariano Carbone. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Artacho Lisandro, clase 1991, DNI 35.703.714, 714 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación. Circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pleo enviado por el Poder Ejecutivo, Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, el senador Pirola, la diputada Catarini, senador Enrico, el diputado Bastía, el senador. No, diputada García, diputado Candido, diputado Busato, diputado Regal y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Lisandro Artacho, clase 1991, documento 35.703.714, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Lisandro Artacho. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Feldman, Julia, clase 1991, DNI 36.691.024, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2 sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, el senador Pirola, la diputada Catalini, el senador Enrico, el diputado Bastía, el, la diputada García, el diputado Candido, el diputado Busato, el diputado Real y el diputado Galdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Julia Feldman, clase 1991, documento 36691024, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa la Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Julia Fellman. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Pierre Antoni, César Luis, clase 1987, DNI 33.055.874, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catalini, por el diputado Bastia, por la diputada García, diputado Cándido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor César Luis Pier Antoni, clase 1987, documento 33.055.874, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Santa Fe. Conforme a lo establecido en el artículo 14, perdón, perdón, se va a votar... Sí, yo. ¿Cómo? Eh, la equivocación es mía, pero está mal acá. Pensé, disculpen. Voy a volver a leerlo porque el error está en el guión, pero sabía que Pier Antonio era de Rosario. Entonces, el fiscal César Luis Pier Antoni, clase 1987, es para el Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, o sea, es sede en la ciudad de Rosario. Gracias, diputado, por hacérmela. ¿Aclaración? Se va a votar por la afirmativa Pier Antoni. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor César Luis Pier Antoni. Ah, honor, honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Navone Noelia Beatriz, clase 1990, DNI 34.938.495, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pleno enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Carlos, senador Pirola, la diputada Catalini, el senador Enrico, el diputado Bastía, diputada García, el diputado Candio, el diputado Busato, el diputado Real y el Diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Noelia Beatriz Nabone, clase 1990, documento 34.938.495, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Noelia Beatriz Navone. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Lassi Landare Eugenia, clase 1985, DNI 31.602.256 como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Villa Constitución. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, la diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía, diputada García, diputado Candido, diputado Busato, diputado Real y Diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Eugenia Laciel clase 1985, documento 31602256, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Villa Constitución. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Eugenia Laciel Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo que para la doctora Ante Giovanni Anabela, clase 1990, DNI 34.889.849 como Defensora Pública Adjunta del Servicio Público de Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, el senador Pirola, diputada Catalini, Catalini, diputado Bastía, por la diputada García, diputado Cándido, diputado Busato, diputado Real y Diputado Galeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Ante Giovanni Anabela, clase 1990, documento 34.889.849 como defensora pública adjunta del Servicio Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Anabela Ante Giovanni. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Guirado Martina, clase 1985, DNI 31.787.123 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2 sede en la ciudad de Rosario, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catalini por el diputado Bastía, por la diputada García y por el diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y Diputado Galdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Martina Guirado, clase 1985, documento 31.787.123 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para la doctora Martina Guirado. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Cañabate Santeso, Luisa Fernanda, clase 1977, DNI, 25.206.691 como Defensora Pública del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de San Lorenzo. Atento los, al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catarini, por el diputado Bastía, por el García, diputado Candido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Cañabate Santeso Luisa Fernanda, clase 1977, documento 25.206.691 como defensora pública del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de San Lorenzo. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Caña Bate Santeso Luisa Fernanda. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Paponi Arizaga, Luisina María, clase 1992, DNI 3723648, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación. Circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, Senador Pirola, diputada Catalini, diputado Bastía. Diputada García, diputado Candido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Papo, Paponi Arizaga, Luisina María, clase 1992, documento 37.230.648, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2 sede en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Paponi Arizaga Luisina María. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Buletich Mayra Soledad, clase 1987, DNI 32.973. 391, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sea en la ciudad de Venado Tuerto. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja esta a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el Senador Carbo, por el Senador Pirola, por la Diputada Catalina y Diputado Bastía. Diputada García, diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Buletich Mayra Soledad, clase 1987, documento 32.973.000. 391, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede en la ciudad de Venado Tuerto. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Buletich Mayra Soledad. Honorable asamblea legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Florit Rafaela, clase 1976, DNI 27.590.795 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, sin inscripción judicial número 3, en la ciudad de Rufino. Atento a los estudios de los antecedentes de la persona propuesta, y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al, acuerdo, al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por, la, por el diputado Bastía, por la diputada García, diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Rafaela Florit, clase 1976, documento 27.590.795, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede en la ciudad de Rufino. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Rafaela Florit. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5.047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para, la, para el doctor Maglier Nicolás Aureliano, clase 1985, DNI, 31.458.499 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación. Circunscripción judicial número 4, sede en la ciudad de Reconquista. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catalini y por el diputado Bastilla. Diputada García, diputado Candido, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Maglier Nicolás Aureliano, clase 1985, documento 31.458.499, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 4, sede en la ciudad de Reconquista. Se va a votar. Por la afirmativa, la Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Maglier Nicolás Aureliano. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Puig Juan Manuel, clase 1989, DNI, 34.541.678, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación sin judicial número 5, sede en la ciudad de Sunchales. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por el senador Calvo, por el senador Pirola, por la diputada Catalini, por el diputado Bastia, por dip la diputada García, diputado Candio, diputado Busato, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Juan Manuel Puig, clase 1989, documento 34.541.678, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 5, sede en la ciudad de Sunchales. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Juan Manuel Puy. Bueno, ahora. Eh, diputada Catalini y de acuerdo a su moción entonces, que ya fue votada para que quede constancia, el, la próxima, las próximas votaciones se van a hacer de forma nominal. Entonces, ya están todos ya están, tienen todo sí, sí. En ese sentido, diputada Catalini, lo que vamos a proceder a leer es el dictamen de mayoría. ¿eh? Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Acuña Valentín, clase 1992, DNI, 36.580.737, como defensor público adjunto del Ministerio del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 1, sede en la Ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego, enviado, al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto del 2023. Firmado por la diputada Catalín, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, por el diputado Candio, y el diputado Real y el diputado Galdeano. Perdón, un segundo. Bueno, acá sugerencia del presidente de la Cámara de Diputados, integrante de esta Asamblea, me dice que les recuerde, pues yo entiendo que todos están despabilados y lo saben, que los que votan por la afirmativa del dictamen de mayoría rechazan el acuerdo, ¿se entiende? ¿Mm? O sea, no prestan conformidad. ¿Se entiende así? Bueno, pero está con ganas de hacer docencia. ¿Sí? Bueno, no sé. Vamos a ver, vamos, vamos a competir después en eso, cuando seamos diputados los dos juntos, vamos a competir en eso. Bueno, vamos a empezar con, eh, entonces con el doctor Valentina Cuña. Ya lo leíste vos. No. Tiene la palabra el diputado Busato. Gracias, Presidenta. Yo simplemente, antes de votar estos pliegos que tienen dos dictámenes y someter a votación el dictamen de mayoría, quería brevemente reflexionar y dejar una, una manifestación política e institucional de parte de nuestro bloque. En primer lugar, reafirmar nuestra vocación y nuestra voluntad de expresar positivamente el acompañamiento a todos los pliegos enviados y remitidos por el Poder Ejecutivo a esta legislatura, aquellos que se han votado por unanimidad y aquellos que no tienen el número suficiente, de acuerdo a la mayoría parlamentaria requerida para ser aprobados en esta jornada. Nuestra decisión, nuestra fundamentación está basada en dos argumentos sustancialmente básicos. Primero y principal, nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar los antecedentes concursales y de antecedentes personales de los postulantes, en los cuales destacamos sobrados méritos de quienes están hoy en esta legislatura para ser sometidos a la aprobación de esta Asamblea. En segundo lugar... Las entrevistas que se han llevado adelante de la Comisión de Acuerdo, por lo menos en nuestra humilde opinión, han sido todas satisfactorias, ampliamente satisfactorias en algunos casos, no solamente los 19 pliegos votados que son aprobados por unanimidad, sino también aquellos que se están de alguna u otra manera sometiendo a la decisión de la mayoría. Y en el caso particular quiero decir que aquellas entrevistas en las que no participé, otorgo el indubio pro funcionario en el sentido de que han sido por lo menos exposiciones que no han recibido críticas sustancialmente importantes y que todos han cubierto las expectativas de la Comisión, según lo que han expresado sus propios miembros. Además, señora Presidenta, yo quiero dejar constancia de algunas cuestiones que me parecen interesantes, porque hay algunos hechos distintivos, indelebles, en esta decisión que está tomando la Asamblea Legislativa que desde mi punto de vista por lo menos son motivo de preocupación y de ocupación respecto a mi lugar de ciudadano y mi lugar de legislador en tanto y en cuanto tengo mi decisión también parte del fortalecimiento del de la justicia y el acceso a la misma, tomando en cuenta la situación que está atravesando la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Lo que se puede observar prima facie, la aprobación unánime de los pliegos es que... Se ha hecho solo una aprobación que permita hacer que quienes están subrogando un cargo ocupen el estamento inmediatamente superior, que es la categoría de adjunto, y aquellos casos de fiscales o defensores adjuntos han podido ser promovidos a titulares. Es decir, hay una decisión política de no innovar en el afianzamiento y el crecimiento de la estructura de la abarcativa de la justicia, tanto del MPA como de la defensa penal. Salvo en el caso donde la mayoría de esta legislatura o la mayoría de esta Asamblea ha considerado, como me dijo un legislador, zona caliente. Por caso, la ciudad de Rosario, que todos sabemos atraviesa una situación que requiere mayor esfuerzo. Lo que deberíamos explicar es por qué le damos acuerdo parlamentario a determinados funcionarios judiciales de algunas regiones donde se supone hay mayor actividad delictiva, como el caso de Rosario, y se desconoce. Profundamente, por ejemplo, que en el límite de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de frontera, se requiere de modo urgente la presencia de funcionarios judiciales que permitan con mayor celeridad impulsar la investigación de crímenes vinculados puntualmente al narcotráfico. Es una valoración dentro de los marcos de la legalidad, pero profundamente arbitraria esta legislatura que además está conociendo o desconociendo, mejor dicho, un principio de continuidad jurídica del Estado en la medida que el envío de pliegos o la valoración de los funcionarios judiciales es perfectamente legítima y legal de acá hasta el 10 de diciembre. No vaya a ser que alguno crea que haber ganado una elección primaria o a ganar eventualmente una elección general paraliza el mundo y el Estado. La gente sigue teniendo necesidades de administración de justicia, de mejor servicio de defensa penal, que por otro lado, también refutando lo que escuché por ahí en la comisión de acuerdos, para los que desconocen cómo funciona el sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe, votado por esta misma legislatura ya por 2007, Plantea un sistema adversarial que mejora notablemente el sistema inquisitivo anterior, planteando la necesidad de fiscales, titulares y adjuntos, discutido más de una oportunidad si valía la pena hacerlo, y también de defensores que son quienes llevan adelante los procesos penales en defensa de las personas imputadas y acusadas, garantizando un debido proceso con todos los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las normas a la que la jurisdicción está sometida en la provincia de Santa Fe. Dicho esto, Presidenta, yo quiero ratificar la voluntad de nuestro bloque, del bloque del Partido Justicialista, para tener una mirada que tenga que ver con contener las expectativas y las demandas de la ciudadanía en su conjunto. Entendemos la situación apremiante de lugares como Rosario, entendemos que hay que jerarquizar aquellos que están llevando tareas muchas veces en lugares inhóspitos o en condiciones que no son las favorables para trabajar, pero también entendemos que hay 364 días del año para impulsar medidas desde esta legislatura que tienden a fortalecer claramente la capacidad investigativa del MPA y a fortalecer claramente la respuesta de la justicia. Mi valoración, y seguramente será refutada por algún legislador de la oposición, mayoría de esta Asamblea Legislativa, es que hay una enorme maniobra política por deslegitimar el envío de pliego de un Gobierno que está hoy claramente en una situación electoral inversa y están mezclando claramente las atribuciones que tenemos como legislatura con las visiones electorales respecto a lo que implica. No vaya a ser, vuelvo a repetir, que pongamos de rehén a la ciudadanía en función de los resultados electorales, que definen los gobiernos cada cuatro años, pero que de ninguna manera pueden marcar el pulso de la respuesta que el Estado tiene que dar frente a la demanda creciente y ciudadana de seguridad y de mejor administración de justicia. Una vez más, como ha pasado en los últimos tres años y medio... Una mayoría circunstancial dentro de los cánones legales y utilizando herramientas legítimas está desvirtuando el debate, poniendo claramente el carro delante de los caballos. La ciudadanía y muchos de los postulantes que han hecho exámenes calificados por un tribunal, sustanciados con oposición antecedente, son rehenes de una disputa política entre un sector de la oposición, que además internamente está marcándole a los otros que tienen que seguirlo y un gobierno que tiene perfectamente la legitimidad y la legalidad para enviar los pliegos y poder promover lo que la ciudadanía está demandando en algunos lugares puntuales, como es la promoción de funcionarios judiciales. Dicho esto, ratificando la voluntad de nuestro bloque de acompañar todos y cada uno de estos pliegos, porque entendemos que han cumplido con los requisitos de idoneidad, de legitimidad, de legalidad, y porque se han sustanciado todas las etapas, nosotros queremos dejar constancia en nuestro acompañamiento. Y hacer esta breve valoración política e institucional, dejando sentada nuestra preocupación frente a una incesante puja política que está desvirtuando la realidad y que aleja cada vez más a la ciudadanía de algunos designios. Y por otro lado, ya que algunos sectores han tenido la vocación de interrumpir un proceso de designación de funcionarios, también sería bueno. Entender que parte de las decisiones que tomamos hoy repercuten en nuestro futuro inmediato. No vaya a ser que todo este, crea que empieza o termina con un gobierno, cuando en realidad desde la legislatura estamos hoy probablemente obstruyendo la designación de funcionarios judiciales que pueden tener buenos resultados el día de mañana. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Busato. Bueno. Vamos a el, ahora, obviamente se abre el debate porque de alguna manera antes de votar empezábamos con el doctor Farías que iba a ser un poco más prolijo que las exposiciones viniesen después, pero está todo bien. Diputado Busato, con lo cual tiene la palabra el diputado Del Frade. Digo por si quieren ir pidiendo la palabra para, si quieren lo hacemos ahora. Gracias, Vamos. señor presidente. Sí, sí, sí. Entendiendo que efectivamente lo que expuso el diputado Busato abre la posibilidad, por lo menos, Exacto. del debate, entendiendo eso de forma concreta. Nosotros queremos expresar, quienes estamos, la diputada Claudia Balaguer, la diputada Maris paquiotti el diputado Palo Oliver y quien les habla, nosotros compartimos en esencia una gran preocupación sobre algo que además terminó cobrando mucha notoriedad en el día de ayer, cuando se había tomado la decisión de votar en bloque de forma negativa los pliegues enviados los pliegos enviados por el poder ejecutivo las razones políticas eran tristes rastreras no tiene nada que ver con lo que necesita nuestra población en cada uno de los 19 departamentos como bien lo explicó el diputado Usato tanto es así que ayer la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe sacó un comunicado muy importante, muy preocupado, diciendo que en la situación que está atravesando la provincia de Santa Fe y en particular la ciudad de Rosario, en un contexto social atravesado por una conflictividad de violencia creciente, se requiere actuar con premura y responsabilidad institucional. En el tratamiento del nombramiento de fiscales, para que de este modo poder hacer frente a la gran carga de trabajo que, como consecuencia, se debe afrontar desde el Ministerio Público de la Acusación. Esto que decían los integrantes de la Asociación de Fiscales del MPA claramente era una señal, una consecuencia de lo que se había discutido durante muchas horas ayer, en que se iba a votar en contra en forma completa todos los pliegos. Insisto, no hay justificación, excusa política que se pueda dejar de lado la necesidad del Ministerio Público de la Acusación cuando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, durante más de tres años dijimos la necesidad de dotar al Ministerio Público de la Acusación de los nombramientos necesarios para todas aquellas personas que se juegan la vida en muchísimos casos. Resulta totalmente contradictorio y lógico que no se dote al Ministerio Público de la acusación por razones casi personales de una especie de porfía política que está muchísimo más allá de los resultados electorales. Nosotros decimos esto con una gran tranquilidad porque, entre otras cosas, no tenemos ningún punto de contacto con el gobierno de Omar Perotti, que dicho sea de paso y aprovechando que están. Los senadores, hoy ha recibido una notificación la Escuela Aguido y Hispano de la Ciudad de Rosario que esta legislatura en pleno logró la expropiación a través de una gestión que tomó el senador Rabia en la Cámara de Senadores. Le han intimado los abogados propietarios del edificio, el Aguido y Espano, que en 72 horas tienen que desalojar una escuela en donde van cerca de 800 alumnos. Y eso tiene que ver con lo malo que termina resultando el gobierno de Omar Perotti. Y es una gran preocupación de muchísima gente. Así que esto es fundamental decirlo y expresar con claridad que no tenemos ningún tipo de contacto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Dicho esto, votar en contra los pliegos de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación... No tiene ninguna explicación desde la lógica que acá siempre se cuestionó sobre la cantidad de herramientas que disponía el Ministerio Público de la Acusación para hacer frente a todo lo que nos está pasando en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Por eso nosotros acompañamos a la mayoría de los pliegos, salvo en dos casos que, llegado el momento, señora presidenta, nosotros vamos a votar en forma negativa en dos de esos pliegos que están presentados. Pero en líneas generales... Nos parece que votar para mostrar, de alguna manera, marcar la cancha hacia futuro, la verdad, que es jugar en la cancha chica de la mezquindad. Y si algo que necesita el pueblo de la provincia de Santa Fe es salir de la cancha chica de la mezquindad e ir hacia un territorio en donde la generosidad dé respuestas políticas ante tantas urgencias que tiene nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado del Frade. Eh, ¿Algún diputado, diputada, senador, senadora? que... Diputado Bastía, tiene la palabra. ¿La ¿Palabra? ¿Nadie no. pidió la palabra? Bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Rehenes, efectivamente, los santafesinos en esta área y en coherencia con todo el gobierno del. Gobernador Perotti, hemos sido rehenes de su ineficiencia, incapacidad para gobernar y para tomar distintas medidas o decisiones totalmente controvertidas, siempre basadas en posiciones personales, desconociendo algo fundamental en un sistema republicano que es el diálogo político, diálogo que estuvo ausente eh, durante sus tres años y medio de gestión y que así como empieza, así como empezó, así termina. Pero ahora hay un elemento extra, estamos en un momento de transición política. La transición política no es para un espacio, es para todos. Y en ese tiempo es cuando más hay que dialogar y más consensos hay que buscar y cualquier medida que se tome debe estar, debe estar acordada, consensuada, tratada, evaluada con quienes pudieran llegar a ser el próximo gobierno. No digo quién. Pero cuando le hago la mención a los tres años y medio, es un poco para salirnos de esto de querer hacer creer que esto es una coyuntura o es algo coyuntural. La transición política es un elemento central, pero de este tema y otros, pero fundamentalmente de lo que tiene que ver con la justicia, hemos hablado mucho y nuestras posiciones han sido coherentes. Esta no es la primera vez que nosotros venimos a plantear diferencias y disidencias. Y hemos sido muy responsables y generosos. Empecemos a mirar un poquito el proceso, los procesos de selección, y vamos a ir al más cercano. Recuerden lo que fueron los concursos para fiscales regionales defensores regionales y fiscales generales y defensor general. Un bochorno, una vergüenza. Renunciaban los jurados y algunos no llegaron a renunciar porque como ya quedaba incompleto, pero hicimos mucho esfuerzo desde la legislatura, no voy a decir de un espacio político, desde la legislatura, pero nosotros fuimos actores fundamentales de esa corrección. La para que ese concurso siga adelante y para que lleguen a su fin y podamos haber votado los funcionarios que en tiempo y forma pudieron asumir en cada uno en su lugar, más allá de creo una o dos disidencias que hubo con los pliegos enviados. Así que a creer, plantearnos esta situación con un tema... Electoral, no, 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 no es electoral, es de transición política y es de no diálogo y es de un gobierno que no escucha ni le importa. Y muy poco le importa la situación, en este caso de la justicia penal. O hemos visto en estos tres, tres años de gestión preocupación. Ahora nos acordamos de revolear pliegos. 48 horas antes del día que se vote para la primaria, últimos minutos, últimas horas antes del receso, fueron enviados. Con dos elecciones en el medio antes de esta asamblea. La del 16 de julio y la del 13 de agosto. Es una irresponsabilidad total. Y nosotros que nos hacemos cargo de la situación, venimos y decimos por qué. Claro que le pedimos que lo retire. Sí, sí, seguro, como en otras oportunidades también. Y a veces lo retiró y a veces no. Ni siquiera estamos entrando en la cuestión de, de nombres o de jurado o... De proceso de selección. Más allá de que de los 48 enviados a nuestro juicio debieran haber sido 47, porque uno de los pliegos había sido tratado en este año por esta asamblea legislativa y había sido eh, rechazado. Pero no vamos a entrar en ese debate, en ese debate que no tiene demasiado sentido. Nos interesa y mucho la la persecución del crimen, nos interesa muchísimo a la justicia penal, nos interesa muchísimo a los ciudadanos, nos interesan muchísimo a la gente que paga impuestos para que los distintos funcionarios puedan y podamos llevar adelante la actividad que cada uno les toca. Somos muy responsables y empecemos a acostumbrarnos a hablar de la palabra eficiencia. Al menos nosotros la vamos a decir bastante seguido. La venimos diciendo en toda la campaña, ya que hablaron de cuestiones electorales para mezclar. Les recordamos y los invitamos a revisar nuestras posiciones en relación al tema del manejo de los pliegos y de la política de justicia de este gobierno. Cuando aparecen estos pliegos, trabajamos mucho para buscar una salida, una alternativa, planteamos lo del retiro. Pero ante, sigue el silencio, no hay diálogo, nadie te responde, nadie te escucha, nadie habla. Buscamos criterios para resolver esta situación. ¿Y sabe qué criterios encontramos? Acá hay funcionarios que están desempeñando. Ya algún cargo, algunos son adjuntos y son propuestos para titulares, otros subrogantes, y nos pareció que esas personas, un buen criterio para no generar lo que se dijo. Es totalmente falso que digamos que íbamos a votar en contra de todos. Hicimos esfuerzo y buscamos criterios, y es cierto que hay zonas. Que tienen más necesidades. Pero apelamos y estamos convencidos que ese análisis de los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos, las dificultades que se tienen, hay que hacerlo con una mirada totalizadora y mirar realmente qué tipo de recursos se necesitan: humanos, técnicos y de los humanos, de cuáles. Porque me parece que no estamos escuchando a muchos de los actores. Nos pasó en las entrevistas que muchos de los que se presentaban para los cargos, le diría de los que yo escuché todos, cuando le decían, ¿qué es lo que más necesitan en el MPA? ¿Sabe lo que le contestaban? Más empleados, necesitamos tres más para fiscal, así nos podemos ocupar de nuestra tarea específica. Acá hay fiscales que se encargan de hacer el trabajo de un empleado y por lo tanto no pueden ir a ser más eficientes con su propia tarea y no es responsabilidad de ellos. No es, es del que no se le han asignado los cargos que necesitan. Y nosotros hemos pedido cargos para el MPA y hemos pedido más fondos. Empecemos a hablar de eficiencia. Acá hay fiscales que tienen muchísimo trabajo y tal vez necesiten algún otro actor en ese lugar. Pero acá hay que tener un mapa completo de lo que se necesita. Y para eso hay que sentarse a hablar y a estudiar y ver qué resultados se tienen. No se puede tomar las peores decisiones, las peores durante tres años y medio o no tomar y esperar los mejores resultados. Esto es parte de todo ese proceso. No hay relevamiento de nada. Hay zonas calientes, sí las hay. No es en contra de unas personas, pero sí hay maniobras de este gobierno. Mientras tenemos un gobernador que se dedica a inaugurar cajeros automáticos o a repartir celulares y alguna inauguración de obras incompleta, muy incompleta, puedo probarlo e invitarlo a recorrer alguna que conozco de muy cerca. Mientras pasa eso, nosotros... Nos encontramos en este debate. Mientras pasa también que por los periodistas nos enteramos que se van a venir 80 pliegos para otros cargos, en breve, y como me dijera a mí alguno, y vamos a ver qué pasa con esto. Si pasan, después vemos. Eso es lo que encontré como respuesta. Después de un planteo, los periodistas nos dicen que mandan 80 más. No vamos a aprobar ninguno de los 80, ni de los 50, ni de los 30, porque nos parece que no es serio con el proceso que viene. Como está pasando, la palabra eficiencia la voy a repetir varias veces. Estamos en un festival de subrogancias. Cuestan mucho dinero. Cuestan mucho dinero. Y por eso, por eso respeto que no merecen los ciudadanos, que son los que pagan impuestos. Nosotros vamos a estudiar pormenorizadamente y apelamos que el conjunto estudie pormenorizadamente las necesidades y la asignación de recursos, no solo para el MPA o para los organismos que intervienen en la justicia penal, sino para todo el Estado. La plata, el dinero es de los ciudadanos que aportan para que resolvamos los problemas. Y en ese resultado final, en, esa, en eso que termine llegando a la ciudadanía, viéndose reflejado en una mejor gestión, ahí vamos a poner nuestro esfuerzo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque desgraciadamente las cuentas, esto es secundario, no son las mejores. Y sobre todo para el futuro de los argentinos, como vemos que se está palpando día a día con una crisis que cada día es más grande, más grande y más grande, con cada vez más pobre, un proceso inflacionario enorme y sumidos en una situación económica que nos golpea. Es hora de empezar a ordenar los recursos. Nos vamos a ocupar si nos toca, desde el lugar que nos toque. Desde el lugar que nos toque, si es acá y si es como un eh, ciudadano desde la calle diciendo estas cosas. Va a haber prioridades, claro que la tenemos, la seguridad, la persecución del delito lo es, pero a ustedes le parecen que está en la cabeza del señor gobernador cuando hace más de dos meses llamó a una comisión. Llamó una comisión de transición en temas de seguridad. Justamente, ¿lo escucharon hablar los que le tocó representar? Y representarnos, en estos caso tuvimos nuestro representante de fiscales, no. Pero de lo que se habló no se hizo nada. Y de este tema, del único que no se, habló, no se lo tiró como título, nos mandan 48 pliegos. Estamos siendo muy responsables votando los que decidimos votar por los criterios que quedaron claros. Acá quien ha mostrado una absoluta irresponsabilidad, un desprecio por los santafesinos y una inacción que se ha vuelto costumbre, parece para muchos, ha sido el gobernador Perotti. Entonces, que él siga manejándose con su individualismo y con su actitud personalista y de desconocimiento del diálogo político. Nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzos para conseguir resultados que no serán los ideales, pero vamos a seguir apostando al diálogo. Y de, de este eh, espacio de unidos, nosotros vamos a rechazar estos pliegos vamos a votar negativamente estos que se, se ponen a discusión eh, a partir de ahora, a debate a partir de ahora. Y los que votamos, lo votamos apelando a nuestra responsabilidad institucional y nuestro compromiso con los santafesinos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Bastía. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputado Del Frade. Presidenta, tengo necesidad de, de que por lo menos el diputado Bastía me aclare algunas cuestiones. ¿Cuándo empieza la transición? ¿Qué es esta, que estemos en la transición? ¿Cómo se trata con respeto a la gente que viene trabajando de hace rato en el Ministerio Público de la Acusación, siendo subrogante, jugando, se ve como se están jugando muchísimos en distintos lugares de la provincia. No se puede desconocer lo que pasa en el Ministerio Público de la Acusación. Y el otro argumento que no me quedó claro es si en esto que él dice que estamos en transición, significa que el sector político que representa quiere poner ellos los pliegos de determinadas personas y rechazar los otros que se envía del Ejecutivo. Si es así, hay que decirlo con claridad. Porque si no, hay una mezcla de valores que me parece que no llegan a explicar lo que realmente está pasando. Esto simplemente lo, lo quiero preguntar porque me parece que hay cuestiones que yo por lo menos no le entiendo, señora presidenta, porque acá lo que se está votando en la mayoría de los pliegos, toda la gente que estamos acá, conocemos muchísima de esa gente que ha sido propuesta que viene trabajando de hace rato. En el Ministerio Público de la Acusación, ninguno de lo que está presentados aquí son desconocidos, por lo menos para lo que estamos preocupados. Por eso digo, me llama la atención conceptos que no tienen que ver con esto, que es cuándo empieza la transición y si aquello que se discute es si la fuerza más votada en las pasos quiere poner ellos, quiere designar ellos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Delfrade. Tiene la palabra, diputado. La decisión, eh, en este caso en el proceso electoral, tiene que ver con decisiones de carácter institucional, no de actos meramente administrativos, de fuerte impacto institucional en, un, en el medio de un proceso electoral o durante el proceso electoral o terminado el proceso electoral. En cuanto a los surrogantes, quédese tranquilo, que lo estamos, ya lo votamos, ya son fiscales. Va, tiene que comunicarlo la señora presidenta y después el poder ejecutivo firma el decreto. Así que eh, no, y nosotros no es que pretendemos poner y no poner, nosotros pretendemos discutir la política de persecución del delito y ser parte de la solución. De hecho, hemos votado. No es que los que hemos votado fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Así que no sé si es suficiente la respuesta. Gracias, diputado Bastía. Les hago una aclaración. Tratemos de no dialogar, ¿eh? salvo esta situación muy puntual, el que tenga algo más que expresar. Ahora tiene la palabra el diputado Martínez, Cachi. Diputado Martínez, había pedido la palabra. Sí, señora... No bueno, convirtamos, les pido por favor el debate en un diálogo entre ustedes. Bueno, gracias por la aclaración. Eh, sí, señora presidenta. Eh, bueno, decía Robespierre, no es un crimen esto, es un error. Eh, porque en realidad yo creo que en un proceso electoral que no está definido, por tanto, después que se defina va a empezar la transición, ¿no es cierto? Eh, la fuerza que se ve entusiasmado por los resultados de la primaria manda un mensaje a la provincia y a esos ciudadanos que nos están pidiendo mayor seguridad, que conforme la actuación de esta Cámara requiere mayores niveles de recursos para la persecución penal, le está diciendo a la sociedad que ahora las instituciones de la provincia van a perder calidad y que dependerá de ese eventual gobierno que estiman que van a conducir, dependerá del capricho de ese sector político. Y hay otro mensaje eh, subyacente de esta decisión. Le envía un mensaje a la justicia, al Ministerio Público y a los funcionarios de la Defensoría que su futuro va a depender de esa visión y de esa... Eh, decisión política y a esta legislatura y a los distintos incluso sectores que integran esta coalición que en las elecciones primarias eh, han tenido un resultado favorable que les van a hacer la agenda y que le van a determinar la actuación el funcionamiento las aprobaciones y los rechazos de cada una de las acciones que se lleva adelante en el ámbito de la legislatura. Y voy a empezar como empecé, creo que más que un crimen es un error, porque la ciudadanía todavía no ha dado el veredicto final, y la verdad que es un muy mal mensaje para aquel que quiere hacer un gobierno que supere a la gestión anterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez. Eh, Rañeras, tiene la palabra usted. Disculpe. Bueno, muchas gracias. Eh, más quería hacer un comentario corto. Bueno, eh, la sociedad hoy nos demanda mayor seguridad, acelerar lo, los procesos en la justicia. A mí, que vengo más de la, parte de, de la parte industrial, me gusta siempre hablar del proceso y yo siempre hablo que el proceso de la, de la seguridad viene de la detección. Luego entran las fuerzas policiales, luego la justicia, luego la parte carcelaria y luego la reinserción de los presos. Yo creo que tenemos cada uno de estos eslabones de la, de la cadena, hoy están débiles. Es cierto que a lo mejor el gobierno no tuvo el timing o el momento preciso para enviar estos pliegos, porque tranquilamente se podría haber realizado antes, pero sin lugar a dudas, hoy la sociedad nos demanda... Eh, recién el diputado hablaba de eficiencia. Eficiencia es la utilización eh, de los recursos inteligentemente. Eficacia es cumplir con los objetivos. Nosotros es importante ver estos conceptos, como lo decía recién el diputado, y tratarlos en política, porque primero tenemos que ver cuáles son los objetivos. ¿Los objetivos cuáles son? Acelerar estos procesos de justicia y mejorar la policía y mejorar la detección y mejorar la reinserción de los presos y mejorar el ministerio carcelario. Creo que ya seamos de derecha, de izquierda, de, de centro, de donde seamos, en este momento creo que debemos ser pragmáticos y la sociedad nos está pidiendo que mejoremos la seguridad y que aceleremos los procesos de justicia. Esa eficacia es cumplir con el objetivo. Y luego tenemos que determinarnos si somos eficientes, si estamos utilizando inteligentemente los recursos. Y por supuesto que eh, ya sea el gobierno de, que está o el de transición o el que venga, va a tener que replantearse esto porque la sociedad también nos está pidiendo señales en este sentido, que seamos eficientes a la hora de la utilización de los recursos. ¿Y qué mejor que destinemos recursos para mejorar la, la educación, la seguridad y la justicia? que hoy por hoy es lo que la, la demanda eh, social hoy está cada vez más latente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Busato. Por favor. Eh, hola, solamente, presidenta, quiero dejar constancia porque probablemente no todos los legisladores o legisladoras tengan conocimiento. Deberíamos hacerlo, pero probablemente uno presume que estos concursos fueron abiertos y se rendieron en marzo de 2022. ¿no? Para que tengamos en cuenta digamos, el momento en el que estamos hablando y el momento ese que se está definiendo, como toda sustanciación de los concursos en la justicia. Y por otro lado, también quiero recordar a los melancólicos de las trayectorias de transiciones y las políticas de Estado que esta legislatura, en el año 2019, yo era parte, aprobó un presupuesto que enviaba el gobernador, el entonces gobernador Lifchit, yéndose de su gobierno 15 días antes de que terminara su gestión a otro gobierno que le había pedido hacer su propio presupuesto. Se votó, porque realmente hay que creer en serio en las políticas de Estado y la trascendencia de los gobiernos en la idea de la historia refundacional de cada uno de los que llega. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Busato. ¿Algún legislador, alguna legisladora quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si nadie va a hablar, eh, seguimos entonces. Acuérdense entonces, votación nominal, los que votan por la afirmativa. Rechas eh, eh, votan por no prestar el acuerdo legislativo. Empezamos. Baucero, Berra, Borla, Calvo, Castelló, Cornaglia, Diana, Enrico, Giacomino. Kaufmann, Marcón, Mikli, Virola, Rabia, Rosconi, Traferri, Aymar, Arcando, Argañarás. Armas Belavi, Balague, Basile, Bastia, Pelati, Bermúdez, Blanco, Bocarol, Bravo, Bruera, ausente, Busato, Cándido, Catalini Ciancio Corniali de Ponti del Frade Distefano, Donet Negativo. Espíndola Farías Florito Galdiano, García, Garibay, Gione, Justiniani, González, Granata, Inés, Juleriat, Lenzi, Mahmoud, Martínez, Mayoraz ausente, Olivera, Orsiani, Pachiotti, Palo Oliver, Peralta, Pinotti, Ullaro, Real, Rubeo, Sen, Sola, Juliel Pero voy a dar el los... asunto. Sí, por favor. Bueno, han votado entonces por la afirmativa 37 legisladores, por la negativa 18 legisladores. En ese sentido, la Asamblea Legislativa resuelve entonces no prestar acuerdo legislativo para el doctor Valentín Acuña. Tiene la palabra, diputado. José sí, Tuñales? presidenta. Eh, creo por la. Entender el sentido de, de la moción eh, que hizo la diputada Leonela Catalini de, de dar, ya que se usa la palabra, eficiencia en, esta, en este recinto y, y podemos simplificar la votación. Hay una mayoría clara expresada en, esta, en este voto uninominal que representa 37 a 18. Mi moción concreta es que los... Pliegos subsiguientes se voten directamente por signos. Me parece que es, queda no así pero, expresado pero Marco, no en, en la votación de recién una mayoría. Y salvo alguna aclaración específica bueno. de algún bloque. Bueno. Eh, eh, bueno. Creo que el diputado Efrade dijo de dos, de, de, de en dos pliegos, o bueno, puede entonces... haber alguna otra situación, pero en concreto para... Eh, mejorar, me parece, la, la moción. Sí, sí para hacer la ha celeridad, la yo lo entiendo. Catalina, ¿eh? para, para la celeridad de, de, la, de la Asamblea eh, tendríamos una mayor. Pero acá ha habido ya un, dos pedidos de. Diputado del usted hizo una aclaración. Es en el sentido de la abstención, porque si no, ya votamos la moción de abstención. En negativo de, de dos pliegos. Bueno, senador Marcon, ¿por qué no hace su moción ya? La de la abstención, así ya la dejamos asentada. Senador Marcón, tiene sí, la palabra. Sí, gracias, presidenta. La... Perdón, vamos a votar la moción entonces del senador, del diputado Justiniano en relación a la celeridad y a la modalidad, que la vamos a cambiar. Se va a votar, aprobada. A senador Marcón. Bueno, yo sí, digo, celeridad, doctor. eficiencia. No, no es lo mismo, claramente. Me parece que es un poco de cada cosa. A ver, senador Marcón. La... La... Sí, gracias, presidenta. La abstención de la. Diputada Marlene Espíndola y de quien les habla para el pliego del doctor eh, Orlando Toñolo, que es defensor adjunto sí, sí. con Hacienda en Reconquista, del doctor Nicolás eh, Hugo Daniel Vera, como defensor de, para la ciudad de las Toscas y la abstención para. El doctor Amílcar Carlos Bernardi está en el número 45 de la documentación que tengo como fiscal adjunto del Ministerio Público con sede en Reconquista. El vamos a votar entonces la moción del senador Marcón. ¿Se va a votar? ¿Aprobada? Diputado Oliver. A votar, Hola, sí. Ahora le digo a los diputados que vamos a votar. Negativo el dictamen de la mayoría, ¿sí? Pero en dos pliegos, el que está en el orden 14 y en el orden 42, ahí sí vamos a votar acompañando el dictamen. Dígame exactamente los nombres, así sí, que la constancia. Sí, cómo no. Toñolo y Bresanelli María Silvia, ¿sí? El diputado del FRADE, diputado Pacio, la diputada Pachotti, eh, la diputada eh, Balagué y quién habla. Votamos entonces esa moción, queda claro, ¿no? Queda sentada esa moción, aprobada. Diputado Valencia, usted había pedido la palabra también, ¿no? Eh, diputada Corniali tiene la palabra. Gracias, Presidenta. También quiero pedir la abstención en el orden del temario, en el punto 15, donde eh, está designado Nicolás Hugo Daniel Vera como defensor adjunto de la Cuarta Circunscripción. Y en el punto número 45, el doctor Amílcar Carlos Bernardi, fiscal adjunto eh, para la Cuarta Circunscripción también de Reconquista. Pido la abstención votamos la, vo la moción de la diputada se va a votar aprobada Muchas gracias alguien más pide la palabra hacer alguna observación el diputada sola tiene la palabra gracias señora presidenta es para solicitar también la abstención en el orden número 14 doctor Orlando toñolo se va a votar la moción aprobada. Bueno, entonces ahora, para la eficiencia y la celeridad, Felipe. A ver, diputada Armas. Gracias, señora Presidente. Nosotros vamos a votar de modo afirmativo el dictamen de mayoría, a excepción de los puntos en los que voy a nombrar que son... Vamos a votar de modo negativo el dictamen. El punto 2, el punto 3. El... Por favor, espérese los nombres. Perfecto. Martínez Montín. Ignacio Martín Cecchini, María Paula Flores, Lucía Fernanda Araya, Martín Oscar Sanguinetti, María Victoria Gigli, Brenda Debiassi, Bárbara Gialdini y María Virginia Liaudet Massa. Cuando se refiere a usted, ¿se refiere a quién más? A nosotros. Eh, a mí y al diputado garañas Ok. Se va a votar la moción. Aprobada. Bueno, ahora vamos. Bueno, entonces, en orden a la eficiencia y a la celeridad, acá estamos acordando con el presidente de la Cámara de Diputados que las dos cosas, para que se queden todos conformes. Eh, vamos a votar entonces el sobre el dictamen de mayoría. Los que votan por la afirmativa están rechazando el pliego. Entonces, vamos a empezar nuevamente, uno por uno, solamente por signos. ¿Queda claro? Con todas las salvedades que ustedes han formulado, espero que no haya quedado nadie sin manifestar lo que quería manifestar. ¿Estamos? Empezamos, secretario. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Martínez Montín, Gastón, clase 1991, DNI, 35 millones 651 650, como defensor público adjunto no. de Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Circunscripción Judicial número uno, sede en la, en la ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalín, por el senador Enrico, diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Galdiano y diputado Real. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Martínez Montín Gastón, clase 1991, documento 35.651.650, como defensor público adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de Santa Fe. Se va a votar entonces el dictamen de mayoría por la afirmativa. La Asamblea, con estos números, resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Gastón Martínez Montín. Eh, ¿Dónde está el diputado Busato que me hizo una observación? Se fue. Queda claro que para todos, con las observaciones que se hicieron oportunamente por cada uno de ustedes. ¿Mm? Y así nos quedamos todos tranquilos, que eso está en la versión taquigráfica. ¿Estamos? Seguimos. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Sechini Ignacio Martín, clase 1981, DNI 29.048.526 como Defensor Público Adjunto del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, circunscripción Judicial número 1, sede en la Ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, y por el señor Enrico, por el diputado Bastía, por el diputado Cándido, diputado Real y diputado Galeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Ignacio Martín Cechini, clase 1981, documento 29.048.526, como defensor público adjunto del Servicio Público de la Defensa Fenal, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de Santa Fe. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Ignacio Martín Cecchini. Seguimos. Les pido Polera. silencio, por favor. Eh, Justiniani, Justiniani. Diputado Giustiniani tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para aclarar, ya que no se, no se vota, no da el voto por la negativa, que el bloque de igualdad en todas las votaciones, además de la primera como lo hicimos, eh, nuestra decisión es votar por la negativa. Perfecto. Para todos los pliegos. Bueno, queda aclarado, diputado. Yo ya lo había dado por sentado, pero bueno, queda aclarado. O sea, serían el bloque. Ah, la diputada Donet y el diputado justiniano Perfecto. Votan por la negativa en todos los casos. Muchas gracias. Queda la. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Flores María Paula, clase 1990. DNI 35290612, como Defensora Pública Adjunto de Servicio Público Provincial de Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, Firmado por la diputada Catalini, por el señor Enrico, por el diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Flores María Paula, clase 1990, documento 35.290.612, como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Flores María Paula. Seguimos. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Araya Lucía Fernanda, como Defensora Pública Adjunta del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y debiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión. 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Lucía, Arash, Lucía Fernanda Araya, clase 1993, documento 37.450.875 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Circunscripción Judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Lucía Fernanda Araya. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Norman Agustina María de los Milagros, clase 1987. DNI 33.212.644 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, de circunscripción judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión. 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalina y por el señor Enrico, por el diputado Bastia, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Agustina María Norman, clase 1987, documento 33.212.644, como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2 de la ciudad de Rosario. ¿Se va a votar? Por la afirmativa, eh, la Asamblea resuelve entonces no prestar acuerdo legislativo para la doctora Agustina María Norman. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Renzi Flavia Sabrina, clase 1990, DNI 35.07689 como defensora adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 12 en la Ciudad de San Lorenzo. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, por el diputado Candido, por el diputado Real y el diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Flavia Sabrina Renzi, clase 1990, documento 35.070.689 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 12, sede en la ciudad de San Lorenzo. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Flavia Sabrina Renzi. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Quiroga María Virginia, clase 1987, DNI 33.279.392 como Defensora Pública Adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa. Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Villa Constitución, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado, al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalina y senador Enrico, diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Quiroga, Ana, Mar, perdón, Quiroga María Virginia, clase 1987, documento 33.279.392 como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Villa Constitución. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora María Virginia Quiroga. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Nardoni Tolosa Nahuel, clase 1991, DNI 35.585.231 como Defensor Público Adjunto de Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Circuncisión Judicial número 2 sede en la ciudad de Cañada de Gómez, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por la diputada Catalini, senador Enrico, diputado Bastía, diputado Candi, diputado Galdiano y diputado Real. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Nahuel Nardoni Tolosa, clase 1991, documento 35.585.231 como defensor público adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Cañada de Gómez. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Nardónito Tolosa Nahuel. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Toñuelo Orlando, clase 1979, DNI 27318331, como defensor público del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 4, sede en la ciudad de Reconquista. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, y por el senador Enrico, por el diputado Bastía, por el diputado Candio, diputado Real y diputado Bastía. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Orlando Toñolo, clase 1979, documento 27.318.331 como defensor público del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 4, sede en la Ciudad de Reconquista. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Orlando Toñolo. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Vera, Nicolás Hugo Daniel, clase 1989, DNI 33.916.480 como defensor público, adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 4, sede en la ciudad de Las Toscas. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sale de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalín, por el senador Enrico, diputado Bastia, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Nicolás Hugo Daniel Vera, clase 1989, documento 33.916.480 como defensor público adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 4, sede en la ciudad de Las Toscas. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Vera Nicolás Hugo Daniel. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita el acuerdo legislativo para la doctora Chavarini Luciana, clase 1988, DNI 34.147.795, como Defensora Pública Adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 5, sede en la Ciudad de Rafaela. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por la diputada Catalín, por el diputado Bastía, diputado Candido, diputado Real y el diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Chavarini Luciana, clase 1988, documento 34.147.795. Como defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, circunscripción judicial número 5, sede en la ciudad de Rafaela, se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo para la doctora Chiavarini Luciana. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Galeano Viviana, Vivian Ester, clase 1985, DNI 31628905, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades, y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sale de la comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el diputado Catalini, por el diputado Buastía, diputado Candido, diputado Real y diputado Galeano. Señores legisladores, señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Galeano, Vivian Esther, clase 1985, no, es Galeano. Clase, perdón, clase 1985, documento 31.628.905 como fiscal adjunta al Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la Ciudad de Santa Fe. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Viviana Esther Galeano. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para, la, para el doctor Lema Julio Marcelo, clase 1984, DNI 30.985.546, 30 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Coronda. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, Aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023. Firmado por la diputada Catalini, por el diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Lema, Julio Marcelo, clase 1984, Documento 30.985.546 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de Coronda. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Lema Julio Marcelo. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Efeli María Rosario. Clase 1989, DNI 34.299.219, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 1, sede en la ciudad de El atiendo Atento los estudios de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto del 2023, firmada por la diputada Catalini por el diputado Bastia, diputado Candido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora María Rosario Afeli, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número uno, sede en la ciudad de Elbecia. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora María Rosario Afeli. E. Honorable asamblea legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Sanguinetti... No, al doctor Sanguinetti Martín Oscar, clase 1985, DNI, 31.516.347, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación. judicial número 2, C, en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, Aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el diputado Bastida, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Martín Oscar Sanguinetti, clase 1985, documento 31.516.347, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para el doctor Martín Oscar Sanguinetti. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Higley, María Victoria, clase 1986, DNI 32307425, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta. Y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, diputado Bastia, diputado Candido, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora María Victoria Gigli, CAC 1986, documento 32.307.425, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Gigli María Victoria. A la Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo va a considerar el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Debiasi, Brenda, clase 1990, DNI 35.450.229, como fiscal de adjunta del Ministerio Público de la Acusación. Circunscripción Judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalina y diputado Bastia, diputado Candi, diputado Real y diputado Galeano. Legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Brenda de Viasi, clase 1990, documento 35.450.229 como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 12, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Brenda de Biasi. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Gialdini Bárbara, clase 1987, DNI 32.892.108, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la Ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, Aconseja a esta honorable asamblea legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastida, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Gialdini Bárbara, clase 1987, documento 32.892.108, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Se va a votar por la afirmativa. La Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo para la doctora Gialdini y Bárbara. Les agradezco mucho la atención. Eh, los dejo en presencia del diputado Farías. Buenas tardes a todos y a todas. Por secretaría se da lectura al siguiente pliego. Honorable, honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Yaudet Massa, María Virginia, clase 1984, DNI 31 millones 243839, como afiscada adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circuncisión judicial número 2 sede en la ciudad de Rosario, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, diputado Bastía, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdeano. A consideración el dictamen leído por Secretaría, a votación por la afirmativa. Resulta aprobado. Conforme a lo establecido en el artículo 14 del reglamento, eh, la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Saudet Baza María Virginia. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Fertita Agustina, clase 1990, DNI 35 millones. 128.480, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Corrupción judicial número 2, sede en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el señor Enrico, por el diputado Bastía, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdiano. A consideración el dictamen leído por Secretaría. Los que votan por la afirmativa, indíquenlo levantando su mano. Aprobado. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Fertita Agustina. Honorable Asamblea Legislativa. Vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Marcolín Loverse. María Cecilia, clase 1991, DNI 36.519.697 como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, C en la Ciudad de San Lorenzo. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo. Al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, diputado Candido, diputado Real y diputado Galdiano. A consideración el dictamen leído por Secretaría por la afirmativa a votación. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Marcolín Loverse María Cecilia. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Glickman, Bárbara, clase 1990, DNI millones 35.022.500, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de San Lorenzo. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa no prestar. Acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastida, diputado Candio, diputado Real y diputado Valdeano. A consideración del dictamen leído por Secretaría, por la afirmativa, a votación, resulta aprobado el dictamen, por lo tanto la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Glickman Bárbara. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Ieris. Agustina, clase 1989, DNI 34.779.913, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 2, sede en la ciudad de San Lorenzo, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el poder ejecutivo, sala de la Comisión. 23 de agosto de 2023, diputada Cata, es firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, por el diputado Candio, diputado Real y Diputado Galeano. A consideración, el dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa, resulta aprobado. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Eiris Agustina. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos va a considerar el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Baruca, Larisa Celeste, clase 1985, DNI 31.385.792, como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial número 3, sede en la ciudad de Venado Tuerto, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas, en particular aconseja esta honorable Asamblea Legislativa. No prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023. Firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y Diputado Valdeano. A consideración el dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa, resulta aprobado por lo que la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Baruca Larisa Celeste. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora brezanelli Mariana Silvia, clase 1972, DNI 22.510.561 como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número, número 3, sede en la ciudad de Venado Tuerto. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar. Acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo, sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalina, firmado por el senador Enricos, diputado Bastía, diputado Candio, diputado Real y diputado Galdiano. A consideración, el dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa. Resulta aprobado, por lo que la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para la doctora Bresanelli María Silvia. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 5047, por el cual se solicita acuerdo legislativo. Para el doctor Bernardi, Almícar Carlos, clase 1991, DNI 35 .644 .466, como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 4, Cena en la ciudad de Reconquista, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la comisión. 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, diputado Candi, diputado Real y diputado Galdiano. A consideración del dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa, resulta aprobado por lo que la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para el doctor Bernardi Amilcar Carlos. Honorable Asamblea Legislativa, vuestra comisión de acuerdo ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Soria Adrián Darío, clase 1967, DNI 18.413.474 como Fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 5, sede en la ciudad de Rafaela. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar. Acuerdo legislativo al pleno enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, por el diputado Bastía, diputado Candio, diputado Real y Diputado Valdiano. A consideración, el dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa, resulta aprobado. La Asamblea Legislativa, por lo tanto, resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para el doctor Soria Adrián Darío. Honorable Asamblea, Honorable Asamblea Legislativa, vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 5047 por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Machado Pedro Ignacio, clase 1983, DNI 30.232.181 como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 5, en la Ciudad de Frontera. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta, a esta honorable Asamblea Legislativa no prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2023, firmado por la diputada Catalini, por el senador Enrico, diputado Bastía, diputado Cándido, diputado Real y diputado Galdiano. A consideración del dictamen leído por Secretaría a votación por la afirmativa, resulta aprobado, por lo tanto, la Asamblea Legislativa resuelve no prestar acuerdo legislativo solicitado para el doctor Machado Pedro Ignacio. Siendo este el último pliego en tratamiento de acuerdo al orden del día, se da por levantada la Asamblea Legislativa, no siendo para más. Eh, eh, los señores le, eh, senadores, si, eh, si desean retirarse, ya se da por concluida la asamblea legislativa. Les pido a los diputados y a las diputadas que, de acuerdo al mensaje que ha sido enviado eh, por el secretario parlamentario, permanezcan en sus bancas para dar inicio a la sesión.